Sí, ¿no? A ver. Sí. ¿Para qué? ¡Busca! ¡Busca! Aquí está. Ah, vale, es Frank. Claro, es que le parece que le dieron dos nombres. En realidad es Frankenstein Jr. Este ya lo hemos jugado, ¿vale? Este es aquel que teníamos que coger las piececitas, que es bastante curioso el juego este. Está bastante chulo. Y además de Codemaster, que Codemaster hace unos juegos muy chulos. Ah, no, este es la aventura aquella gráfica. Esta es la videoaventura, me he confundido entonces. Este es el Bride. Es Bride. A ver. Es el Bride, Bride. Frankenstein Jr. Ah, la videoaventura esta tan chula. No, pues esto es un juegazo. Lo que pasa es que yo no sé exactamente qué es lo que tenemos que hacer. A ver si están las instrucciones por aquí. Vamos a ver las instrucciones. A ver, recoger, dejar, disparo, space, sugerencia. Coge la llave que se encuentra sobre la pared, primera pantalla, encuentra la puerta de la llave. Vale, nuestra sugerencia es que nos buscamos la vida. Espérate. Indicios misteriosos. Dice, algunos sitios son claramente más agradables que otros, o sea que presta atención al ritmo de los latidos de tu corazón, ya que cualquier ataque inesperado de fantasma o demonios puede llevarte al paro cardíaco. Si nota que tu corazón late demasiado deprisa, siempre puedes retirarte al santuario, atravesando uno de los tres arcos e intentar relajarte durante unos instantes. Pero ¿cuál de los arcos es el correcto? Toma precauciones, ya que pueden ocurrir cosas misteriosas. Pero, ¿y por qué tenemos que encontrar los pedacitos de...? Bueno, vamos a probarlo, porque este juego está muy chulo, ¿eh? Este juego está muy bien, el Bride of Frankenstein. Ahí, vamos a poner Bride. Bride of... Aquí está. Y además tiene musiquita guay, ¿eh? Este juego tiene musiquita guay. Y mola bastante, y mola bastante. Ahí. Dice bla 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 bla. Es complejo, venga. Ariola Soft, sin embargo, lo distribuyó Codemaster. Codemaster solía. Mira cómo mola los gráficos. Y es una videoaventura, ¿eh? Yo sé que es una videoaventura molona, pero. Del corazón. Hostia, pero que somos ese tipo raco, que somos un tío, una tía. No sé, da igual, no importa, ¿no? Cogemos la llave. Muy bien, cojo la llave. Dame la llave. Estamos tranquilitos y tenemos que qué. Vamos a subir para arriba. ¡Hostia! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre que nos endiña el fantasma! ¡No, no, no! Tengo una llave. Puedo abrir eso, ¿no? Vamos a abrirla. No sirve, no sirve esta llave, no sirve, no sirve. ¡Socorro! ¡Huye! ¡Huye! No, pues no puedo huir. Y me ha dado pero, ¿y cómo huyo? Bueno, este juego mola bastante. Pero, ¿por qué va así la moza esta, sí? Es una moza, ¿no? ¡Hostia, fantasma! Fantasma. Vamos a hacer el 3x4. ¡Corre, corre, 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 corre! Tú corre, tú corre. Ahí. Hostia, el fantasma me sigue. Vale, hemos abierto. Vale, vamos a tranquilizarnos. ¡Eh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hostia, no! Me bloquea el camino. Pero bueno. ¡Coño! Estoy muerto. O muerta. O... ¡Hostia, de ahí arriba salió algo! ¡No! ¡Corre! Vamos a tomar aire fresco. Cuidado, cuidado, ¿eh? ¿Y por qué leche tengo yo que encontrar los pedacitos? Que se supone que soy la novia de Frankenstein, que estoy súper gorda y me siento poco guapa y me tengo que construir un novio o cómo. Vale, esto está oscura. Necesitamos. Pero bueno, no puedo salir de aquí. Hostia, pues no veo nada. Tenemos que coger una lamparita. Madre mía. Oye, va a complicar el juego, ¿eh?
Fíjate, y te dejan a oscuras sin saber lo que ha pasado. Bueno, vamos a coger esto. Voy a coger la llave esta. No, esta llave no va para aquí. Y si quieres por aquí, tampoco. Me está pegando alguien, ¿verdad? Hay un fantasmita o algo, ¿no? No, ni nadie. Coño. Los gráficos son muy chulos, ¿eh? A ver, tú se abre con la llave. No, la llave es para salir fuera. Corre, 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 corre. Vámonos, vámonos. Corre, 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 corre. Ah, la llave todavía tengo. Coño, ahí. Vámonos, corre, 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 corre. Vamos, moza. Podía ir rodando, ¿verdad? Por ahí no entramos porque como no tenemos. A ver, puedo abrir esto. Vale, supongo yo que habría que hacerse un mapa. No puedo entrar por aquí. Pero ¿cómo me deshago yo de los bichos estos, coño? Acosadores, machistas. Machistas, que soy unos machistas. Bueno, este juego está muy chulo, ¿eh? Gráficamente mola bastante. Y no sé, la mecánica de ensayo y error y aprender el mapeado. Y ya está, y se va avanzando así poco a poco. Code Master hacía juegos pues, muy arcade. Qué música molona, ¿eh? Mola, ¿eh? Terror, eso es terror, eso es terror. El demonio que nos ataca. Bueno, pues ya hemos visto este bridge. Ese juego está chulo, ¿eh? Ese juego está muy chulo. Y a mí me gustaría algún día a ver si soy capaz de. A ver si soy capaz de comprender qué tengo que hacer ahí, porque la verdad no tengo ni idea. Venga. Vamos a seguir con la revistilla. Un poquito más, ¿eh? Nos vamos a. Un poquito más. El Triaxol este está muy chulo, es muy interesante, ¿eh? Este juego mola bastante. El Star Fox no lo he visto, creo que es una de navecitas y también lo hemos visto, lo mismo en la Micromanía, también desde el 87 creo que era. Y el único que me queda por aquí pues el Falcon, que no tiene buena pinta la verdad, y el Stomp Ball. Pero es curioso porque pone Dross Off, sin embargo ponía Codemaster, ¿eh?